17 de febrero, fecha histórica para las MMA españolas. El hype es brutal. Yo mismo estoy con un hype, vamos, con unas ansias, con unas ganas de que llegue el combate brutales. Así que vamos a hacer un análisis previo al combate y después también va a dar mi predicción. Hay muchos factores que pueden ser determinantes en este combate. Pero bueno, uno que yo creo que puede ser bastante clave es el alcance. Alcance que juega a favor de Volkanovski. A pesar de que Ilia es un poquito más alto, son 2 centímetros, 1,70 frente a 1,68, el alcance es una diferencia brutal. No sé si son 7, 8 centímetros. Es que fijaos, Warriors, el alcance es 1,75, 175 a favor de Ilia, 182 a favor de Volka. Vamos, no a favor, lo que tienen cada uno de envergadura. 175 Ilia, 182 Volka. Son 7 centímetros de diferencia. Y Volkanovski entra y sale muy bien, rompe muy bien las distancias. Puede ser determinante, puede ser un factor clave. Yo confío en que Ilia va a conseguir hacer su juego, va a conseguir en el striking por lo menos romper la distancia. Esperemos, vamos, vimos contra Emmet que fue muy analítico, no se dejó llevar por los nervios. Entonces, contra Volka va a ser lo mismo, seguramente, o mejor incluso, te estás jugando un título mundial. Entonces, seguramente consiga poco a poco, no se vaya desesperando y consiga romper la distancia, pero bueno, es difícil contra un tío contra Volkanovski, que entra y sale muy bien. Entonces veremos a ver quién hace su juego arriba, veremos a ver si es capaz Ilia de romper esa distancia. Otra cosa que tenemos que temer, no solo es el alcance, los low kicks. Volkanovski te revienta la pierna, te la destroza con las low kicks. Y es algo que tiene, vamos, que lo hace muy bien en su juego, y es meterte la low kick. Y, sin embargo, Ilia es su punto más flaco, diría yo. Vamos, yo creo que es difícil que a Ilia le veas puntos flacos, ¿vale? Puntos débiles. Pero si tiene algunos son las patadas. Y sobre todo las low kick. ¿Por qué? Porque se expone mucho a ellas. Se expone muchísimo. ¿Por qué? Porque lleva una guardia muy de boxeador, con una base bastante más abierta, con el peso más echado hacia adelante. Entonces le puede trabajar muy bien esa pierna. Veremos a ver cómo las está chequeando. Contra Emmet demostró que estaba chequeando algo mejor las patadas, pero bueno, aún así las low kick hay que... Es que no es lo mismo Emmet que Volkanovski, es que hay niveles y niveles. Entonces veremos a ver cómo lleva el tema de las low kick Ilia. Vamos a ver si las chequea bien, vamos a ver si más o menos puede llevarlo, porque como le quite los desplazamientos va a ser un combate muy chungo. Y veremos a ver el cardio, gente, porque bueno, Ilia sí que viene de ganar a Emmet sobrado, de hacer un combate, vamos, le hizo cátedra, le dio clases de boxeo en el octógono, pero bueno, y salió muy fresco. Pero es el único combate que tenemos para ver si Ilia está bien de cardio o no. Y a ver, en ese combate demostró que está más que bien a 5 asaltos. Pero claro, no es lo mismo un combate en el que tú estás dominando todo el rato y encima es puro striking, porque hubo muy, muy, muy poco suelo y muy poca lucha. Vamos, casi nada. Y siempre fue dominado por Ilia. Siempre llevó el control Ilia. Entonces no es lo mismo un combate puro de striking que un combate, pues, en el que hay lucha, hay suelo, hay también striking, algo más mixto, ¿no? Artes marciales mixtas. Pero es que el combate anterior, el combate de Ilia anterior contra M fue prácticamente puro boxeo. Entonces, vamos a ver el cardio de Ilia en este combate, que yo creo que va a estar más que preparado, pero es que Volkanovski, los últimos combates que lleva, es que son todos a 5 asaltos. Es que lleva peleando a 5 asaltos media vida, el perro de él. Entonces, ese tío del cardio, el cardio que tiene, encima es que demuestra siempre que está más que preparado físicamente. Entonces, una cosa que yo temo es el cardio de Ilia, que yo creo que va a estar preparado, pero lo que os digo, no lo hemos visto en una situación en la que él no sea el caballo ganador siempre, en la que le estén dominando un poco. Yo creo que este combate va a tener un poco de todo. Va a tener un poco de lucha, va a tener un poco de striking. Entonces, veremos a ver. Esto creo que juega a favor de Volkanovski también. Y otra cosa, Warriors, que me preocupa, es que Ilia se deje llevar por el ego. Lo hemos visto en sus últimas actuaciones, que él quería ganar por KO. Quería ganar a lo grande. O, bueno, por ejemplo, contra Bryce Mitchell, que era un grappler, le sometió. Quiere ganar, quiere demostrar que él es el mejor en todas las áreas. Y espero que no le pase
esto con Volkanovski. Es una pelea muy importante, es una pelea de campeonato, se están jugando algo muy muy importante y espero que él no diga, no, quiero noquearle. Da igual cómo ganes, tío. Da igual si lo sometes, da igual si lo noqueas, si llegas a decisión. Lo importante es ganar. Te estás jugando mogollón, lo importante es que ganes. Ilia no es gilipollas, ¿vale? Obviamente es un chaval muy listo y seguramente va a ver. Él va a querer ganar por KO, seguramente, o sumisión, pero va a ver que si tiene que llegar a los puntos, pues que lo importante es ir ganar asalto a asalto. Entonces, él no es tonto, pero espero que el ego no le juegue una mala pasada. Pero es que, ¿qué tiene Ilia? Bueno, Ilia, para empezar, tiene un hambre brutal. Se le ve en la mirada, tío. Se le ve en la mirada. Es de esta gente que le notas con la mirada el hambre que tiene, que está, ha dedicado toda su vida para ese momento. Y eso trae sus recompensas. Puede salirte bien, puede salirte mal, pero va a pelear con un corazón, bueno, el corazón de Volca también, le enganchas una guillotina, pero sale. Eso hablaremos ahora más adelante, pero de todas formas el corazón que le va a poner no se va a rendir por nada del mundo, tío. Se está jugando ahí toda su vida, se está jugando un sueño. Entonces, es que se le nota en la mirada, tío. ¿Qué tiene Ilia de debilidad, por ejemplo? Tío, es un tío que en striking es buenísimo y tiene un poder en las manos, pero tiene un striking brutal. Lucha, ya sabéis, su background es la lucha, tío, es la lucha grecorromana. Entonces, de lucha seguramente también vaya sobrado. Y de suelo es cinturón negro en Jiu-Jitsu. Que sí, bueno, que estás en la UFC, todos tienen que ser buenos. Pero, tío, no se la ha visto, no ha hecho muchos combates de suelo en la UFC, no ha hecho... Ha llevado más los combates al terreno del striking y no ha demostrado tanto el suelo. Pero es que si ves los combates anteriores antes de llegar a la UFC, es que, tío, la mayoría, es que no me sé ahora mismo el récord a la perfección, pero la mayoría de las victorias, creo que son todas las victorias por sumisión hasta llegar al UFC. Pero no es seguro, porque no me acuerdo exactamente. Quiere decir que tiene un suelo brutal, gente. Entonces, es un tío que es completo en todas las áreas. Bueno, vamos a ir parte por parte. Vamos a empezar por el striking. A ver, el striking, ¿qué pasa? El striking yo creo que juega a favor el alcance de Volca, como os he dicho antes, que tiene más envergadura. Pero creo que Ilia, que tiene muy, muy, muy buen striking, le puede encontrar la distancia. Y las manos de Ilia, Warriors, eso pesa. Tiene poder de KO y eso es innegable, ¿vale? Entonces seguramente sea el que más fuerte pega en su división. Pero puede sorprender a Volkanovski, aunque cuidado porque el calvo es duro. El calvo la verdad que aguanta. Pero aún así yo creo que le puede sorprender, la verdad. No me atrevería a decantarme por ninguno de los dos. Sí que creo que Volkanovski debe andar fino todo el combate, si lo llevan en el striking, no despistarse. Y creo que Ilia, con una mano, lo puede terminar. La lucha, gente. Bueno, esto, la verdad que Ilia, como os he dicho antes, tiene base de grecorromana, pero es que Volkanovski, aunque no haga un juego tan de lucha y tal, es que la verdad que, tío, le aguantó los cinco asaltos a Islam. Es un tipo duro, tío. Es un tío duro. Entonces, yo qué sé, tío. Si ensucia un poco el combate, si se lo lleva a la lucha. Encima el ground and pound que tiene Volkanovski. Es que el ground and pound de Volkanovski da miedo, la verdad. Entonces, no te sabría decir. No sabría decantarme por ninguno de los dos. Porque Ilia, dicen que tiene muy buena lucha. Pero es que no lo sé, gente. Es que Volkanovski es muy duro, tío. Es muy duro. Y lo que sí que creo que le puede cansar bastante. Entonces, le puede cansar mucho a Ilia la parte de la lucha. Y puede jugarle un poco en contra en ese aspecto. El suelo, creo que en el suelo sí que es mejor Ilia que Volkanovski. Lo que pasa que el miedo que me da que se desgaste Ilia con una sumisión o algo le enganche. Ya vimos a este, ¿cómo se llama? A Brian Ortega, engancharle una guillotina y después un triángulo cerrado. Cerrado, tío. Mira, se le puso la calva cuando le cogió la guillotina. Se le puso a Volkanovski la calva roja, tío. Yo no sé cómo salió de ahí. No lo sé si se cansó Brian Ortega o qué, pero el nota salió. Increíble. Y le puede pasar esto a Ilia. Puede que le cierre, que le coja una sumisión
y Volkanovski aguante, le funda los plomos a Ilia y luego lo dé la vuelta y le haga un gran ampón o lo que sea Volkanovski, y esta parte da miedo. Esa parte da bastante miedo. Entonces, tampoco sabría decantarme por ninguno de los dos, aunque creo que Ilia es mejor en el suelo. También creo que Volkanovski es un duro. Bueno, mirad esto, gente, mirad este pantallazo. Esto fue una encuesta que hizo la UFC a través de YouTube sobre el combate entre Volkanovski y Ilia, y creo que los números hablan por sí solos. Hay un claro favorito, o por lo menos cuando voté yo, había un claro favorito. Bueno, Warriors, vamos con la predicción. Obviamente yo no tengo ni idea de lo que va a pasar, puede pasar cualquier cosa. Y obviamente en la predicción me voy a dejar llevar un poco por el corazón. Voy a intentar ser lo más frío posible, pero es que en parte es inevitable. Yo quiero que gane Ilia porque al final, pues yo que sé, es el que representa a España y pues me hace ilusión. Creo que puede venir bien también a España en el crecimiento de deportes de combate y artes marciales. Entonces creo que nos beneficia. A mí como español y a todos los españoles nos beneficia para que los deportes de contacto y artes marciales pues vayan a más en nuestro país. Entonces, quiero que gane Ilia, obviamente. Aunque Volkanovski, os digo una cosa, me cae, es un tío de estos, es de estos campeones que me caen bien, ¿sabes? Que, no sé, el tipo me cae bien, la verdad. Pero bueno, ¿qué creo que va a pasar en el combate? Yo creo que lo va a noquear Ilia. Vamos a ver, me tengo que mojar. Es que pueden pasar varias cosas. Yo creo que lo puede tirar una low kick Volkanovski, Ilia cazarlo con un cross y luego ya desde el suelo ir haciendo trabajo de suelo, ground and pound y finalizarlo. Esa es una de las formas que veo que acabe. Pero venga, me va a mojar un poco más y voy a decir que acaba por KO de Ilia en el tercer asalto. Creo que como pasen en el tercero, ya mal para Ilia. Creo que como pasen del tercer asalto, es decir, cuarto y quinto asalto, muy favorable para Volkanovski, la verdad. Como pase del tercer asalto el combate, es que gane por decisión creo que ganaría Volka, la verdad. Entonces, es difícil de predecir, pero bueno, vamos a ir con eso. KO en el tercer asalto de Ilia hacia Volkanovski. No tengo ni idea de lo que pasará. Obviamente quiero que gane Ilia, pero bueno, a disfrutar la velada, gente. Y nada, es un combate que tengo muchísimo hype y ya veremos a ver qué pasa. Disfruten la velada, gente.